Óptica. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, aquí estamos en una nueva edición del programa Comunicarte. Aquí tenemos un invitado hoy de honor. La verdad es que él me va a estar acompañando hoy durante el programa y vamos a tener la posibilidad y privilegio también de tenerlo haciendo una nota. Él es creador de contenido. Él ya viene haciendo videos hace bastante tiempo. Él es Lautaro Mora, es de acá de San Pedro y tiene 21 años. La verdad es que lo hemos visto ya en otros medios de comunicación y dije, bueno, falta acá, falta que pase por RTV, acá RT, Canal 2 y acá de San Pedro. Así que estamos muy felices de recibirlo, ya que tuvo bastantes reconocimientos y aparte en TikTok y en Instagram, en todo lo que es redes sociales, es un furor con los videos, tiene mucha creatividad a la hora de subir contenido, así que la verdad es que es un honor acá tenerte en Comunicarte, Lauti. ¿Cómo estás? Hola, Camila. Muchas gracias. La entrevista. Bueno, yo estoy bien. Ando. Creciendo mucho la vida. La verdad es que sí, hemos visto ya cuántos seguidores en TikTok, hemos visto un montón. Suben todo el tiempo en Instagram, en TikTok. Bueno, tenemos cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, que es un montonazo, y en TikTok y en Facebook. La verdad, acá vimos que dice que lograste la meta tan ansiada por todo esto de los 100.000 suscriptores en YouTube. O sea, no solamente en Instagram, TikTok y Facebook, sino que también YouTube. O sea, ¿quién pudiera abarcar con todo? O sea, ¿cómo haces con el tiempo para hacer todo? Es más, bueno, ahí tenemos a su hermana, que qué lindo tener una compañera. Me encantaría también tener acá a mi hermano acompañándome, pero lo tengo lejos. Tenés a tu hermanita que te acompaña en todo. Mirá vos, increíble reconocimiento de YouTube. Dice presente a Lautaro Mora por tener los 100.000 suscriptores. ¡Felicidades! Sí. Muchas felicidades. Y esto, bueno... Hace poco, comenté. Realmente, cuando tuve, daba un año. ¿Hace un año? Hace un año que tuve. Bueno, así que, estoy contento, pero la vida que entonces, Pelínico, cocano, que tiene la que... Increíble, la verdad es que sí, hemos visto todo tu crecimiento, entonces el reconocimiento de parte de YouTube, que bueno, es esto de plata, de oro, la verdad es que es increíble cómo viene al presente, ¿no? A él, así que bueno, en todo, o sea, el reconocimiento en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes. Que logra la meta, ¿no? Tan ansiada con los 100.000 seguidores y que recibió esta placa por parte de la plataforma. La autora, bueno, dice que muestra pasar todos los obstáculos y circunstancias de la vida, que todo es posible, ¿no? Mostrar esto, ¿no? De decir, cuando uno tiene ganas y predisposición de crear para redes, las puertas están abiertas para todos, sobre todo, y bueno, lo importante, lo más grosso es que lo disfrutás. Y lo bueno es tener el apoyo de la familia, ¿no? De tu mamá, de tus hermanos, de tu sobrinito también, que sabemos que está... De largo, con mi familia. Para que te... No, obvio, por supuesto. Yo, hermana tuya, feliz chocha, ¿no? Yo te por todos lados estaría hablando de vos. Sobre todo en el programa, yo cuando justo habíamos visto, había publicado tu hermana un estado y yo digo,
La entiendo porque, bueno, tengo a mis hermanos lejos, si los tendría acá y si alguno de mis hermanos estaría creando contenido, tendría todo mi apoyo. Como todas redes sociales, siempre se reciben las cosas buenas, hay de todo, redes sociales está apto para todo. Lamentable algunas cosas, pero bueno, qué importante es que sentirse protegido, ¿no? Abrazado por la compañía de los padres, de una hermana, de la gente que no te conoce también y que te acompaña. En mi caso, bueno, yo no te conocía y yo decía, bueno, pero el Autis de acá es San Pedro, y trataba de localizar a tu hermana, sí la conocía por la comparsa por Pérez del Ramal. Justo la recordaba que, bueno, fue reina de la comparsa. Entonces digo, bueno, vamos a comunicarnos con Sofi directamente, a ver qué posibilidades hay de poder traerlo a comunicarte, que está dedicado a emprendedores, a emprendedoras, a creadores de contenido, que la verdad que hay muy pocos en nuestra ciudad y se merecen todo el reconocimiento y toda la visibilidad posible en todos estos medios de comunicación, radio. Sofi, ¿cómo vivís vos siendo hermanita, hermana mayor de tu hermano, que bueno, ha crecido a pasos agigantados en tan corto tiempo como él mencionaba? Sí, así es. Y bueno, yo la verdad que orgullosa. Orgullosa, feliz, porque yo sé lo que él empezó como un hobby y terminó siendo un trabajo, porque él trabaja horas y horas y horas estando haciendo lives, haciendo videos, y feliz, feliz, me encanta porque lo veo contento a él, lo veo que la gente lo quiere mucho. Obviamente hay de todo, como vos decís, está lo bueno, lo malo, pero yo siempre le digo a él que tiene que guiarse continuar de todo lo bueno, y lo malo, bueno, Dios se encargará de todo lo malo. Pero sí, feliz, toda mi familia orgullosa de él. Es más, el otro día me tocaba visitar Sirio Libanesa, de paso mandamos un saludo a la Sirio, que es una parrillada, un lugar de confianza, con muchas confiterías que tenemos acá en nuestra ciudad, y los cruzaba y digo, y me acordaba que yo tenía pensado invitarte y justo a los días veo un estado y digo, bueno, ya es el momento, ya es la hora, ¿para qué postergar más si ya mismo lo tenemos que hacer? Justo el lunes feriado. Así que dije, bueno, el miércoles sí o sí la tenemos a Lautaro Mora acá en Comunicarte, invitado de honor, para que nos cuente un poco de, bueno, de los festejos, las elecciones. Volvemos a mostrar aquí a todos los televidentes y oyentes del programa Comunicarte acá por Canal 2 de RTV, que él recibió el reconocimiento de la plataforma de YouTube por superar los 100.000 seguidores. Y él comentaba que había arrancado no hace mucho. ¿Hace cuánto ya que viene? Quizás será 2 años, ¿va a ser 2 años? Un año en YouTube. Sí, un año en YouTube y 2... De TikTok. Y 2 años en TikTok, sí. Perfecto. Entonces, es nuevo en las plataformas. Yo digo, bueno, capaz que lo vine haciendo hace un montón, por eso tiene tantos seguidores. Y no, resulta que arrancaste hace poco y la gente te recibió muy bien porque tenés, bueno, esto, ¿no? Creatividad. Ahí vamos a mostrar unas imágenes en el programa de los videos que tiene Lauti en TikTok, en Instagram y en Facebook, que lo van a poder encontrar como Lauti Mora en redes sociales, y van a encontrar todos los videos que él todo el tiempo está creando, está construyendo. Bueno, ahí vemos un video donde está jugando la pelota. Me recordás a mi hijito, también está, mi hijo está dando los primeros pasos, recién arrancó el año pasado al fútbol, y para mí es algo nuevo porque yo como mujer como que me cuesta, claro, por ahí el lado, yo, bueno, danza, esas cosas, bien. Entonces estás ahí, Lauti, a full, haciendo los trucos. Yo no entiendo mucho de fútbol, así que ustedes me explicarán. Ahí yo estabas. Yo menos, así, Lauti sabe. Contanos, ahí, ¿con quién estás, Lauti? Hice mi sábado bien. Ahí está con un vecinito. De chilena y... Su primer intento, bien. ¿Tu amigo de la infancia, ahí, tu vecino? Cuando comencé a hacer esto, era muy humilde. Pasé un momento difícil con mi familia. Yo no tenía para comer, no tenía nada. Y ven, me Ah, por
por mi hermana, mi hermanita más chiquita, la más chica, ella lo grabó, lo empezó a grabar. Ah. En un día le dijo, Lourdes, grabame para hacer un video para TikTok, y ahí empezó todo. Wow, muy bien. Siempre necesitamos ahí una camarógrafo, un camarógrafo. Y ella era la que empezaba. Marcamos la vida. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Te iluminó acá y te acompañó. Dijo, bueno, Lauti es el elegido, el próximo exitoso creador de contenido de San Pedro de Jujuy. Porque no tenemos muchos, sos vos. Otro de los chicos que también pasó por acá es Maxi Márquez. Y creo que ahí se termina. Hay más chicos, sí. Pero de los nuevos, de la novedad, del nuevo éxito, de los chicos más jóvenes, sobre todo, porque cuando tenés 21 sí. años... y es increíble porque esto es tomarlo como un laburo, ¿no? Como un trabajo en donde ya hay marcas que te invitan y te buscan. Ustedes sé que están con los casinos, con todo el tema virtual que mucho no entiendo, estoy adentrándome a poco, pero que es un mundo aparte. Bueno, empezás a generar dinero desde distintas plataformas como lo es TikTok, ¿no? Como es Instagram también, como lo es YouTube. Y bueno, sobre todo hay que tener mucha creatividad, ¿no? Decir, bueno, recibir ayuda como vos. En mi caso me pasaba antes de querer grabar videos en la pandemia y no tener quien me grabe y yo le agarraba a mi hijito, hijo, por favor. Y mi hijo se divertía y a su vez se reía, le costaba estar serio, temblaba la cámara porque se mataba la risa. Porque, claro, y uno siempre necesita. Cuando no hay trípode, después ya tenés el trípode y bueno, ya te equipás, ¿no? Porque después al tiempo, bueno, uno ya puedes cambiar el celular porque todo tiene que ver con la calidad de imagen. Imagino que te pudiste comprar tu herramienta de trabajo, que es el celular, y los trípodes y todo, ¿no? Equipar ahí tu espacio. Sí, él tiene toda su pieza equipada, todo, con su silla, su compu, su aro de luz, su celular, todo. ¿Tenés un estudio ahí? Sí. Estudio La Ultimora. Increíble. Tengo preparado todo ahí en mi trabajo. Yo pienso, Muy bien, muy bien, me encanta porque es como que no te pones un techo, decís, bueno, hasta acá llegué y ya está, digamos, me conformo, sino que todo el tiempo, como mencionabas, el creador de contenido es el creador, ¿no? Decir, sí, es como vos mencionabas, decir, tenés que estar pensando, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora o qué es lo que voy a hacer mañana, qué voy a grabar de acá a 2 meses? Ah. Ya estás proyectando para seguir creciendo, ¿no? Porque todo el tiempo se reinventa lo que es redes, siempre hacen challenges, siempre salen desafíos nuevos. Bueno, todo se va reinventando. Antes, por ejemplo, no había TikTok y ahora existe TikTok y ahora... Claro, todos en TikTok. Antes era Instagram, antes era Facebook, bueno, va evolucionando y cada vez tenés más plataformas y es difícil de abarcar todas, pero no imposible. Acá Lauti nos demuestra que no es imposible y que sí se puede hacer cosas para TikTok, para Instagram y para YouTube al mismo tiempo. Y encima, ganarte el reconocimiento de superar más de 100.000 seguidores, que la verdad es que no es increíble, es para felicitártelo y reconocerlo. Súper orgullosa de que nos representes a todos los sanpedreños como creador de contenido. Felicidades. No soy pedreño cucano que tiene la placa de YouTube. Sí, él es el único jujeño que tiene la placa de YouTube. Mal. Increíble. Por supuesto, obviamente un orgullo jujeño, no solamente sanpedreño. Entonces, tal cual, así es, ¿no? No solamente un orgullo sanpedreño, sino que a toda la provincia nos representás y nos dejaste en lo más alto de que hay ganas de crecer, de construir, de crear. No puede que cuando... Sin palabras. Tal cual, ¿no? Obvio, ¿no? Porque fue un logro
que vos decís, bueno, no, esto solamente en un sueño de acá muchos años, no, en fue menos de rápido. Fue en un año, sí, porque en rápido. Dos años era TikTok, que incluso para ser conocido en TikTok es difícil. Sí, porque hay gente de todo el mundo. Y hay mil, de todo, mil, hay, viste, ahí de todos los rubros, sí. Desde que las chicas que hacen uñas, de los chicos que bailan, de los chicos que cantan, y hacen videos, y ni siquiera llegan a lograr todo lo que construiste, así que es para sentirse orgulloso y feliz nada más. De festejo en festejo, que los vi, viste, te caché este fin de ahí festejando el asirio, comiendo, justo te agarré con las manos en la masa, digo, me parece que están festejando algo acá con la Auti, y bueno, esto recién arranca encima, ¿no? Porque son tus primeros dos añitos y tenés todo un largo futuro, una larga trayectoria que todavía queda por caminar. Así es. ¿Qué tenés pensado entonces de acá a unos meses? Ahora me dijiste que salís de acá y te vas a grabar. Sí. Yo estaba en Cucuy. Porque me invitaron. Lo invitaron a la fiesta del estudiante, se fue cuando fue la semana, se fue toda esa semana. Estuvo en Elección Reina, todo ahí. Sí. Bien. ¿Con los medios o fuiste solito? Sí, sí. Fue con un amigo que es su mejor amigo que lo acompaña, digamos. Y Lucas. Lo invitaron ahí en el... Lucas. Sí, Lucas. Lo invitaron a un programa. Y bueno, hizo una nota, todo en Elección. Pero sí, re lindo. ¿Estuviste entonces presente en todas las fiestas de los estudiantes? Sí. ¿Te gustó? Sí, muchas entrevistas. Muchas entrevistas ahí en la elección, claro, porque están todos los programas, todos los streaming, todos. Sí. Increíble. La gente te quiere, saca foto conmigo. Sí, de todos lados vamos y le piden foto. Bien, estabas más famoso que la chica que vino de Gran Hermano. Te pidieron más fotos que ella, me parece. Que en este momento no me acuerdo. Ah, Poggio, las Poggio, las hermanas Poggio. ¿Estuviste cerca de la Poggio? ¿De la Juli Poggio y la Bobo Poggio? La de Gran Hermano. La Juli de Gran Hermano. ¿Viste que vinieron las dos hermanas? ¿No la pudiste cruzar? Sí, ah. Te sacaste una foto. Ah, la Juli. A la Juli, ¿viste? Sí, te sacaste fotito con ella, ¿viste? Claro, estabas la Juli y vos, la gente estaba, bueno, me saco con Lauti y con Juli, con los dos. Están ahí. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Es re divina, Juli. Sí. Yo también estuve ahí y de repente jugué en la elección nacional. Así que también logré sacarme una foto con la Juli. Así que estuviste en la elección provincial durante todos los desfiles de carrozas. Sí, ¿y en la elección nacional también? Sí. ¿Fuiste a ver qué personajes también? Sí, estuvo ahí en el show. Sí. Ah, entonces sí te crucé. Como yo andaba a las corridas, ese día me tocó bailar. Sí, te vimos. Entonces yo andaba a las corridas y entonces sí te había cruzado. Yo digo, creo que es él. Y ya te tenía y digo, bueno, tengo que hacer una nota. Apenas pase todo esto, yo andaba. Ya te tenía fichado a vos, Lauti, para que vengas al programa. Así que digo, bueno, en algún momento se tiene que dar, se tiene que concretar. Y bueno, fue en el momento justo, acá festejando. ¿Hace cuánto fue que recibiste este reconocimiento? ¿Hace un mes, puede ser, o hace unas semanitas? Sí, hace 2 meses ya. Hace 2 meses. Sí. Bien, dos. 2 meses de festejo. Sí. Vamos por más ahora, por los 200. Sí. Van por la de oro, dice él. Van por la de oro, porque claro, esta es la de... La de plata. Sí. Perfecto, entonces ahora, ¿la de oro es la de 200 o más? Creo que un millón. Ah, o sea, primero es la de 100 y de ahí ya salta un millón directamente. Perfecto. Sí. Wow, entonces vamos ahora por la de oro, ¿por qué no? Con toda la energía. Que pueda No, obvio, lo vas a lograr. Ya está la meta ahí fija. Si ya pasaste esta en menos de un año, ya se viene entonces la de oro. Así que vamos ahí a estar acompañándote, apoyándote y disfrutando de tus logros, y conquistas, representando a la ciudad y a la provincia de Jujuy como uno de los creadores de contenidos con más rating, con más éxito. Sí.
Así que bueno. La placa. Genial. Y bueno, me siento muy feliz. Por supuesto, no es para menos. Por mi mamá. Por tu familia, obvio. Tu mamá, imagínate, re mi chocha. Mi mamá es la única. La más feliz. No, obvio, una mamá siempre chocha de ver el crecimiento de un hijo, sí, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, tu mamá está esperando la de oro. Está esperando ahora a trabajar la UTI, ahora logramos esto. Me imagino, tu mamá está esperando la de oro. Tal cual. Increíble. Me va a ir. Hijo, no te cansa. Mi mamá lo reta porque le dice la UTI, descansa. A dormir, porque él está todo el día con el teléfono. Se le dice dormir, descansar, y le dice no, mamá, quiero más, más, más. No, claro, ya después de la de plata es como, bueno, ahora está la de oro, no paramos, no descansamos, ya llega la de oro y ya, claro. Descansa tranquilo, ¿viste? Ya vacacionas, las vacaciones. Después lo conocía a Cañita. A Cañita, no sé, Cañita. Cañita. Es un TikToker también, pero es de otro lado, de otro país. Ah, ¿de Perú? Ah, bien. Sí. También hace contenido. Claro, sí. No, él es el número uno. El número uno es tu referente. ¿Te gustaría ser como él? El número uno del mundo. Ah, wow, un genio, sí, en todo el mundo como creador de contenido. No, él hace lives como vivo, bien. Pantallas, invita a otra gente y se suman, así, digamos. ¿Qué sería de todo esto de streaming? Claro, sí, no, así. Totalmente. Así. ¿Por Twitch o por TikTok? Por TikTok. Por TikTok. Sí. Wow, es grosso. O sea, todo el tiempo hace vivos y vos haces vivos como él o te gustaría hacerlo así. Ya hiciste, sí, ya estás. Hace, sí. Hoy, ahora te terminas de acá y, sí, y él se va a hacer el live. Se va a hacer live, sí. Bueno, ahí estaremos acompañándote, viéndote entonces en el live que vayas a hacer. Y toda la gente de Comunicarte, los invitamos a la gente que todavía no lo sigue y ya mismo tiene que entrar a su TikTok y empezar a seguir a Lautaro en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y YouTube. Lo encontrás por todos lados, o sea, no hay forma de que te escapes de los contenidos y los videos de Lauti. Así que ya saben, él está haciendo vivos por TikTok y por YouTube, ¿o solamente por TikTok? Por TikTok. Por TikTok. Por TikTok, perfecto. Entonces, bueno, Lauti, de mi parte, agradecerte enormemente por tener la predisposición, a tu hermana Sofi también de venir acá al programa, de aceptar la invitación, de venir a contarnos un poquito de la historia de Lauti, de cómo comenzó, cómo continuó y el logro máximo que es acá el reconocimiento de plata desde YouTube en un año de creación de contenido y que ahora vamos por la nueva meta, que es la de oro. La de oro, obvio. Así que vamos a estar acompañándote y muy feliz. Y bueno, felicitarte. Solamente parte de Canal 2 RTV y Comunicarte, felicitarte por todos los logros y conquistas. Y esto es el comienzo. Así que a seguir disfrutando y a seguir trabajando mucho. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz. Muy feliz por la invitación. Y gracias por todo, por mi hermana, porque por la manera de que mi hermana. Te acompañó, ya es tu representante, me parece, ¿no? Ya Sofi va encaminada para tu manager. Así que, muchas gracias por todo. Así que, cualquier cosa, hermano. Un mensaje. A mi hermano. Sí, yo estoy en constante comunicación con Sofía, así que para la próxima ya sabemos. A comunicarte. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, linda. Así que vamos. Así que vamos. Para la hora. Listo, vamos por la de oro. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez y nuevamente a vos, Sofía, por la predisposición. También.
Un beso, obvio, de parte de Lauti, y para todas las chicas ahí del otro lado. Y vamos a una pausa cortita y volvemos con más Comunicarte, ya para hacer el cierre, la despedida y el anuncio de lo que se viene. Así que muchísimas gracias, vamos a una pausa cortita y volvemos con más. Peluquería Flequillos y Perfumería, que se encuentra en el microcentro del casco céntrico de San Pedro, y Estética Estudio de Belleza, en donde encuentran todos los servicios de estética y maquillaje profesional. Bonita Nails en uñas increíbles, siempre, siempre las recomiendo. A José Multimarcas, que tenés todo lo que buscas en la tienda, y también el mejor lugar para entrenar la española, tu gimnasio de confianza, abierto de lunes a sábados. Todo refaccionado para entrenar hasta las 12 de la noche. Para los que trabajan y salen tarde de su trabajo, pueden encontrar el gimnasio abierto hasta las 12 de la noche para entrenar de lunes a sábados y feriados. También los invitamos a seguir la página de Facebook e Instagram, La Espa Gym, tu lugar de confianza. Peluquería Flequillos y Perfumería, que se encuentra en el microcentro del casco céntrico de San Pedro, y Estética Estudio de Belleza, en donde encuentran todos los servicios de estética y maquillaje profesional. Bonita Nails en uñas increíbles, siempre, siempre las recomiendo. A José Multimarcas, que tenés todo lo que buscas en la tienda, y también el mejor lugar para entrenar la española, tu gimnasio de confianza, abierto de lunes a sábados. Todo refaccionado para entrenar hasta las 12 de la noche. Para los que trabajan y salen tarde de su trabajo, pueden encontrar el gimnasio abierto hasta las 12 de la noche para entrenar de lunes a sábados y feriados. También los invitamos a seguir la página de Facebook e Instagram, La Espa Gym, tu lugar de confianza.
Y volvemos con más de Comunicarte. Bueno, recién tuvimos el honor y el placer de tener un invitado de honor que él es, como ya mencionamos, creador de contenido. La verdad es que desconocía todos los logros que ha tenido en tan corto tiempo. Sabía que creaba contenido, sabía que había estado invitado en San Salvador y que, bueno, tiene que estar acá sí o sí. Es nuestro, es de San Pedreño. Y el reconocimiento siempre de las personas que recién están emprendiendo. Bueno, él arrancó hace 2 años, pero es como que recién tiene todo cosechado, ¿no? Cosechar todo lo que sembró en algún momento. La verdad es que lleva mucho tiempo crear contenido para redes. Como bien mencionaba, ahí la hermana, Sofi, y la mamá que siempre le dice, bueno, descansa un poco, Lauti, porque te vemos todo el tiempo. Y es verdad que lleva, es lo que más lleva tiempo, me parece. Pero bueno, es importante cuando uno lo disfruta y lo hace con amor. Todo lo que está hecho con amor sale bien, siempre está corroborado, está comprobado, así que pasando la página un poco de nuestro invitado especial de hoy, vamos a ir con lo siguiente que es el encuentro de pasistas de Batucada, de pasistas y el workshop con Federico Irigaray. Vamos a ir a mostrar imágenes de la presencia de Federico Irigaray el día sábado 30 de noviembre en San Pedro de Jujuy, que vamos a tener un gran workshop de samba acá en nuestra ciudad, a cargo de Federico Irigaray. Las inscripciones están abiertas y tienen el primer lote hasta la semana que viene. Solamente un precio súper accesible, súper promocional para tomar el curso y también formar parte del show de muestra de año y competencia de pasistas que va a ser. Entonces, las inscripciones abiertas hasta el 16 de octubre. Desde el primer lote, en donde vamos a tener, bueno, la posibilidad de tener gente de todos los puntos de la provincia, incluso de diferentes provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, invitados de Buenos Aires también. Federico Irigaray directamente va a estar de la parte de jurado, ya la anunciamos acá. Y todavía faltan anunciar figuras que van a estar presentes en esta competencia como jurado. Va a haber premio a la mejor pasista femenina por el año 2024 y va a haber premio al mejor pasista masculino también para el año 2024, así que tienen categoría masculino y femenino en este primer encuentro acá en San Pedro de Jujuy. Así que ahí nos vamos con imágenes de lo que va a ser la presencia de Federico Irigaray acá en nuestra ciudad de San Pedro de Jujuy.
Ahí tenemos imágenes de la maestra Federica Iregaray que vamos a tener presente en nuestra ciudad del carnaval. Ya, bueno, palpitando lo que sea de Carnaval 2025. Así que todas las pasistas invitadas a formar parte de este gran workshop de formación del samba, pasistas, no pasistas, artistas del carnaval y no artistas también, todos invitados porque es para todos los niveles. Así que, bueno, vamos pasando un poco de lo que es el workshop del 30 de noviembre, vamos a terminar y culminar con la visita que tuvimos a la Sirio-Libanesa este fin de semana que pasó. Estuvimos presente registrando un poco de lo que es la gastronomía de esta Sirio, que también tiene parrilladas, tienen merienda, tienen todas las opciones. La Sirio-Libanesa parrillada tienen un plato de la casa, que es el plato principal, que es la tabla con la milanesa para 6-7 personas, que es increíble. Pero nosotros ya arrancamos con la parrillada para degustar y la verdad es que un 10 de 10, con las papas fritas, con entrada. Sigamos ahí, el operador técnico, con las imágenes de lo que fue la visita a la Sirio-Libanesa este sábado. La verdad es que pudimos degustar. Es una parrilla completa, con costilla, con achuras, con papas fritas, morcilla, chorizo, todo, todo, todo. La verdad, una entrada con un escabeche increíble, rico. Así que la verdad es que es increíble. Mando un saludo a toda la gente de la Sirio-Libanesa. Resto parrillada, así que ya sabes, querés el domingo un asadito, si viene el Día de la Madre, querés agasajarla en un lugar hermoso, cálido, un buen ambiente, tu lugar de confianza es la Sirio Parrillada, resto. Y también tenés las opciones de meriendas, que vamos a estar mostrando en imágenes en el próximo programa, que tenés opciones fitness, bueno, ahí tenemos lo que es la parte de cervecería. El horario que sea, ya arrancás, entras y disfrutás de tu cerveza, de una pinta, de todo lo que vos quieres. Desayunás, merendás, cenás, almorzás, tenés todas las opciones. Así que, y bueno, quiero agradecer también a José Multimarcas por acompañarme en cada programa. Agradecer a Básicos María por acompañarme también en cada programa especial. En este caso a José, porque se viene toda la temporada ahora, increíble, y quiero agradecer a Peluquería Flequillos por acompañarme en cada ocasión especial, a la Sirio-Libanesa también por sumarse al programa Comunicarte, también están auspiciando lo que se viene en el primer encuentro de pasistas y el workshop de samba, a Básico María, María Café y Resto, a Chocolala Café, también quiero agradecer a Peluquería Flequillos, a Yoli Santos, mando un saludo también a Lili, que me peinó hoy, me dejó espectacular, a pesar del clima, mantuvimos acá los rulos, las ondas. Agradecer también a Joana Argañarás por cada maquillaje en cada programa. Agradecer a Bonita Niles que renovamos aquí las uñitas y nos vamos listas para lo que se viene en el próximo Congreso de Samba, que se viene con todo este fin de semana. Así que yo no quiero dejar de agradecer a cada una de las personas que nos están acompañando programa tras programa. Agradecer a Manotas Accesorio Anexo Teodora. Quiero agradecer al Instituto Cambridge también por acompañarnos. A Los Ángeles. No quiero olvidarme de nadie. Siempre es como que digo, bueno, no va a quedar nadie afuera y a veces se me pasa. Así que no, solamente gracias totales por acompañarnos en cada programa. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Este lunes no estuvimos, pero tuvimos feriado provincial, pero ya nos vemos el lunes con total normalidad, con más de Comunicarte, con más arte, con más emprendedores, con más de esto que siempre venimos hablando. Vamos a tener una visita especial que seguramente la vamos a estar adelantando ahí en redes, en el Instagram de Comunicarte y en mis redes sociales como Lizeth Camila. Muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.